¿Cómo estamos esta mañana? Muy buenos días. Gracias por la enorme oportunidad de siempre de saludarles a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales. Les saludo a ustedes y me acompaña a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, X. Bienvenidos. Vamos a las noticias. Es viernes. Hay información importante. Noticia nacional. Vendrán a México 16 jefes de Estado para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y han confirmado su presencia. Noticia internacional. La Fiscalía de Estados Unidos pide que García Luna sea sentenciado a cadena perpetua. Sus crímenes exigen justicia, dicen en Estados Unidos. Además, lo más relevante esta mañana en la información local, reapareció Renán Barrera. Busca ahora un espacio en la próxima dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Tema importante en la información meteorológica. Bueno, pues para hoy viernes tendremos dos remanentes, lo que queda de la onda tropical número 24, por lo que se esperan lluvias muy fuertes en la península de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como siempre, mayúsculo placer para mí saludarles. Hoy el calendario nos dice, nos recuerda que estamos a viernes 20 de septiembre. Vamos juntos transitando en el día 164. Faltan ya 102 días para cerrar este año 2024. Ánimo, te deseo un viernes de total diversión. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Vamos a comenzar con la información meteorológica del día de hoy porque hay temas importantes. Para hoy viernes, las autoridades meteorológicas nos advierten, nos informan que tendremos los remanentes, lo que sobra de esta onda tropical, la número 24, vaya que causó fuertes lluvias en algunos puntos ayer en la capital yucateca, y esto seguirá generando inestabilidad, generada también por una vaguada que mantendrá el potencial de lluvias muy fuertes en la península de Yucatán. De igual forma, se espera que gradualmente comience a influir esta circulación de una baja presión con alto potencial de desarrollo ciclónico que se encuentra esta mañana frente a las costas de Quintana Roo y estaría afectando entre el domingo 22 y lunes 23 de septiembre. Miren, el Centro Nacional de Huracanes lo está vigilando, este centro de Miami, no le quita la observación, lo vigila puntualmente, ya que tiene un potencial para desarrollo ciclónico de 40%. Esto indica peligro moderado. Sin embargo, las condiciones atmosféricas son propicias, como le comentaba yo ayer, para esta evolución de un sistema tropical a mediados de la siguiente semana. De cumplirse el pronóstico, su tendencia sigue siendo una trayectoria hacia el norte, es decir, sobre el canal de Yucatán o hacia quizás el noroeste, por lo que se mantiene esta vigilancia, este monitoreo permanente. Independientemente de su desarrollo, por supuesto, se espera un incremento en el potencial de lluvias de intensidad fuertes a intensas, principalmente en los municipios del noreste, sureste y centro del estado de Yucatán. Y esto sería a partir del 23 hasta el 27 de septiembre. Damas y caballeros, vamos a conocer las tres noticias más importantes nacional, internacional y local. Terreno de la información nacional. Al menos 16 jefes de Estado han confirmado que van a acudir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de México. En total, 105 países han respondido a esta invitación enviada por el equipo de Claudia Sheinbaum, así como 22 internacionales que han enviado o han confirmado que van a enviar delegaciones a México para esta importante ceremonia de toma de protesta. De los presidentes y primeros ministros que han anunciado su asistencia, 13 pertenecen a países de América Latina y el Caribe y 3 son de África. Mire, esta lista de presidentes y jefes de Estado, veía yo esta mañana, están, por ejemplo, integradas por John Briceño, primer ministro de Belice. También está el nombre confirmado de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Gabriel Boric, presidente de Chile. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Xiomara Castro, la mandataria de Honduras. Roosevelt Krerit, primer ministro de Dominica. Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Y Bernardo Arévalos, el mandatario de Guatemala. En lo que respecta al gobierno de Estados Unidos, también ha confirmado, ayer le platicaba, que Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, estaría acudiendo a México en su representación a esta importante toma de posesión de Claudia Sheinbaum y lo haría también acompañada de una delegación de Estados Unidos, de funcionarios de los Estados Unidos. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer otros temas importantes, información desde Yucatán, información local. El tres veces alcalde de Mérida, Renán Barrera, reapareció ayer en una nueva escena política, ahora buscando sumarse a una nueva campaña.
es la campaña de Jorge Romero Herrera, quien pretende encabezar la lucha por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, del PAN. Según trascendió ayer, Jorge Romero Herrera había invitado al exalcalde de Mérida, Renán Barrera, para que se sume, para que se una a esta planilla que inscribió para poder participar en esta contienda en las elecciones del próximo 10 de noviembre, en las cuales se va a renovar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Buscan un nuevo presidente nacional. En esta conformación de la planilla, el yucateco Renán Barrera aceptó finalmente esta invitación de Romero Herrera para poder integrarse a este importante proyecto político. Ahora bien, con la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, estaría arrancando también un proceso de renovación para el estado de Yucatán, donde tendrá como su posible representante al ex candidato al gobierno de Yucatán, Renán Barrera Concha. Vamos ahora a temas importantes en el ámbito internacional. La Fiscalía de Estados Unidos ha pedido que el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, sea inmediatamente sentenciado a una cadena perpetua y que se le fije una multa de $5 millones. La audiencia celebrada para esta sentencia de García Luna está de alguna forma también dada a conocer para este próximo 9 de octubre a las 12 del día. Es la fecha importante, crucial. La Fiscalía ha argumentado que el exsecretario de Seguridad de México abusó de su poder a pesar de que sabía que miles de estadounidenses, que miles de mexicanos estaban muriendo a causa de las drogas traficadas por el cártel de Sinaloa bajo la tolerancia de este exfuncionario de México. También destacan su relación con el cártel por más de una década y acusan que también mintió al migrar de manera fraudulenta a los Estados Unidos. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que esta mañana de viernes le puedo compartir. Por supuesto, cerramos este espacio informativo con el decreto de esta mañana. No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutar de todo. Soy Antonio García y como siempre, primero agradecer la gentileza de acompañarle cada mañana, de informarle y que tengamos abierta siempre la comunicación a través de las redes sociales. Escríbame y abrimos, por supuesto, la comunicación. Y hoy viernes le quiero pedir un favor especial. Conservemos una sonrisa hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Excelente fin de semana. Ánimo. Muy buenos días.